paramos a ver una obra muy importante que está haciendo nuestro presidente municipal aquí en Zacualco. Está arreglando todos los ingresos a la cabecera. Traemos varias obras para este año, pero qué bueno que también la reactivación económica se está haciendo con recursos municipales. Por eso platícanos lo que está haciendo acá. Bueno, gracias por la visita. Y esto es un trabajo que estamos haciendo nosotros de los recursos que nos hizo favor de apoyar para el centro logístico, que ya ahora ya caen recursos a nuestras arcas municipales, y todo lo que llegue del centro logístico a Zacualco de Torres lo vamos a invertir en infraestructura de calles. Entonces es un trabajo que estamos haciendo, que yo quería que lo vieran. Gracias por estar aquí con nosotros. Son puros recursos propios, pero también son trabajos en nuestro municipio, porque estamos trabajando siempre de la mano con ustedes. Agradezco todo el apoyo que me han dado. Concreto hidráulico van a ser los ingresos, los arcos que te quedaron muy bien. Eso ya estaban hechos, nomás yo los rehabilité, los pinté, les puse el nombre porque no tenía nombre. No tenía ni nombre. No tenía nombre. Entonces los pintamos, estamos dándole otra vistita. Ya están pintando los deslizamientos también. Creo que les hacía falta la banqueta y la jardinera para ya terminar al 100% todos los trabajos que son importantes para nuestra comunidad. Va a quedar muy bien, y traemos muchos proyectos, una unidad deportiva que va a arrancar ya en unos días más, en fin, muchas cosas para Zacualco. Ya me platicó también el presidente de la posibilidad de hacer algunas adecuaciones en la infraestructura de salud para poder tener un área materno-infantil para que la gente de Zacualco pues nazca en Zacualco. Ya nos llevamos esa tarea, vamos a estar revisando todo el tema de infraestructura, pero la cosa es ayudar al presidente municipal, que ha hecho un gran trabajo, y que las acciones que vamos a realizar durante este año y el próximo podamos atender los temas de salud, de agua, que también hay un problema de saneamiento de agua, el tema de la planta de tratamiento, que es un tema muy importante, de infraestructura deportiva, por supuesto, y ahorita estamos revisando todo lo que estamos arreglando en materia de infraestructura carretera. Vamos a seguir el recorrido, vamos ahora para Techaluta. Y la novedad que le dije hace ratito, la hemodiálisis que vamos a poner aquí en Zacualco también. Platícales. Vamos el próximo viernes, inauguramos un área de hemodiálisis aquí en Zacualco, que ya la comunidad ya lo sabía, pero se inaugura el próximo viernes y empezaremos a trabajar. Ya tenemos un censo de todas esas personas que necesitan este trabajo tan importante para mejorar su salud. Y estarán informados todos ustedes para... Pensamos sacar algunas becas para apoyarlos, pero lo más importante, ya no van a acudir a Guadalajara. Hicimos un convenio en un hospital particular y con PISA, que es la empresa que nos va a ayudar con los productos, ¿no? Entonces es otra novedad para que también sepa usted, gobernador, lo que estamos haciendo pues, en la comunidad. Pues es la combinación de las agendas, reactivación económica con obras en todos los rincones de Jalisco y por supuesto seguir atendiendo los temas de salud. Saludos desde Zacualco.